¿Qué va, señores? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jorge Franco y hoy, señores, estamos aquí en el centro de Calasucha. Miren, estamos en un día domingo. ¿Qué están haciendo tan temprano? Estamos ahorita aquí a las 6 y 20 o 6 y media son aproximadamente. 6 y 20. ¿6 y cuánto? 20. Y 20. Ok, estamos esperando a la Jenny porque aquí es donde ella se pone a vender, pero no ha venido. Ella me dijo, llego a tal hora. Entonces yo le dije, entonces voy a estar yo antes ahí para ayudarle a sacar la venta. Sí, señores, hoy vamos a ayudarle a la gente a vender ropa americana. Y tenemos una sorpresa ahí para los clientes que más después se la voy a decir. Entonces nosotros ya estamos aquí, son las 6 y media de la mañana. Y miren, aquí ya hay personas con su venta. Desde las 6 de la mañana vinieron para sacar el montón. Desde de las 5, cruzado, desde la... Entonces, mira, aquí también hay una venta de atletas bien bonita. Una bonita, pa. Mira, la de coco. Son de los que se hacen las grandes hasta arriba. Así que le acabamos de llamar a la Jenny y decir, preguntarle que si aquí es todavía donde vende, porque a veces se cambia de puesto. Pero me dice que sí, todavía es aquí. Sí, que ya vienen en camino, quizás dentro de unos 5 minutos ya van a estar aquí. Yo ya compré pupusitas aquí, porque obviamente nosotros andamos sin bañarnos y sin comer. No, compré una pupusita. Dice que viene otra persona que le va a ayudar a ella. Compré para mí, para la Eli, para la suegra Vergona y para la otra muchacha que viene y siempre le ayuda, ¿verdad? Entonces aquí estamos esperándola. Ya vamos a comenzar esta travesía. Y como les dije, tengo una sorpresa para los primeros 5 clientes. Pero más después se la voy diciendo que la Jenny está aquí para explicárselas a ustedes. Así que sigan viendo y ahora nos vamos a convertir en vendedores de ropa USA. Bueno, gente, ya llegó aquí la mera mera, Jenny. Buenas, buenas. Eran. No, aquí viene la Jenny, la vamos a ayudar a bajar. Téngame esto, mi amor. Aquí anda mi esposita ayudándome a mí. ¿Qué onda? Ya llegó porque lloraba. Hola, hola, gente. Ya venimos en acción. Les dije, ahora vamos a tener personal que nos va a ayudar calidad. Y miren, yo las quiero tanto que con pupusa las estoy esperando. ¿Qué compró? Pupusitas. ¡Rico! Espera, que me vayan a caer. ¡Ayuda! Por favor. ¿Dónde está con la maleta? ¡Pesa! Ya la está. Ay, pero mejor sí. Bueno. ¿Mejor qué? Yo le puedo estar poniendo carga a todos. ¿Pesa? Pesan. Ellos, un montón de ropa. Mira, está tan también. Eso, tan. Va a uno por ahora. ¡Vamos, mejora! No tengo fuerza para que tarde mañana. ¿Tienen los zapatos? Los zapatos, bájelo usted. ¿Zapatos americanos? Vaya, no, usted tiene fuerza. Más fuerza que dos. La última, primo. Vaya, gente, ya bajamos todas las cosas, pero lo primero es las pupusas. Y ya estamos tarde, ¿va? ¿Sí o no, Jenny? ¿Va que sí? Ya estamos tarde, ¿va? Pero no ha venido la muchacha que nos alquila aquí tampoco, ¿va? Ah, ¿sabe? Tienen que abrir. Ah, yo pensé que usted andaba la llave. Relajarlo y después la acción, papi. Ah, pues hemos venido a buen tiempo, entonces la señora de aquí se ha dormido. Van a ver que se joran. Yo soy bueno para vender. Hoy vamos a hacer billetes. Y mire, traigo una dinámica aquí para los clientes, pero ya cuando saquemos todo le vamos a decir la dinámica. Vaya, está buena. Para los clientes, oiga. Así que miren, vamos a comer ahorita, ¿ves? Pupusitas. A la Jenny le gusta con chicharrón, dijo. No. ¿Y por qué no le gusta? No, ves chicharrón. ¿Por qué no le gusta el chicharrón? El tunquito no me gusta. No te gusta, no le gusta. Me dijo, le gustan del chicharrón a la Jenny, no le gusta. Ni a la Eli no le gusta. ¿Tampoco? Ni a la Eli no le gusta. No, va Eli, no nos gusta el tunquito. Prepara. Ya lo saco, pero. ¡Ay, está bien caliente! Sí, mire. ¿Quién lo prepara? Asado. ¿Asado? ¿Qué? Ah, el tunco, ajá. Te lo saco, café. Pero dele, solo pa. Ese me gusta. Ahí en otro lado me da dolor de estómago. Ajá. Esto sí que está caliente, papá. Sí, está bien caliente, sí, huepuya. ¡Ay, huepuya! Ahí está. Vaya, Eli, vale, guárdate la Eli. Está caliente, ¿y dónde vaya a quemar? Hoy sí, con este, como yo de vendedor, con yo. Con yo. Con yo.
vamos a hacer billetes, ya van a ver. Si yo soy bueno vendiendo, vamos amigo. A ver que así como ronca, duerme. Vaya, te vamos a comer ahorita. Vaya, ahí están ya los vendedores acá. poniendo ya las bolsitas ahí, miren gente. Pésame la ropa. Bueno, yo quizás después le voy a ver ropa a la Jenny. Ah, eso, eso. Espérame, si no vendo los 30 pesos, no, 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 a usted le voy a vender yo. ¿Me vas a comprar 30 dólares de ropa o qué? Está mojada. ¿Ah? ¿Me va a comprar? Se la voy a vender a usted y usted me va a comprar a mí. No, así no. No, vaya, esa ya tú, esa aquí la voy a vender. Ese otro volado de ella. Porque la Jenny tiene ñeques, decía yo. Qué grande. Ay, ya me cansé. Qué aguacate soy, igual. La Jenny siempre ha andado con grandes tonates. A ver, la puedo sacar ahora que quedó bien metida. Pesa. Ahí tenés que rodear. ¿Cómo va a pesar? No patee aquí, niño. Eso iba a ser. Ya me está regañando la patrona esa. ¿Y cómo es su primer día de trabajo? Despedido de un solo. No, hombre, porque como aquí ponemos la ropa y pateamos. Pero vale que ando limpio los zapatos. Ah, sí, ay, oye, no, ¿cómo anda? Ay, no, pero me dio risa, ya, fíjate. Vaya, ¿quién todo esto tiende, Vayene? ¿Ah? Todita la ropa tiende ahí. Sí, ajá. Aquí la premium, aquí la semi premium. Todo es premium, hijo. Ah, toda, ah, ok. Ay, okay. Dios, aquí no está hablando de chava, papayita. Espera, que vamos a poner. Creo que ya no voy a poder gritar la ropa. Me ahogué. Vaya, con las pupusas. Ayúdele a la Jenny a sacar la ropa ahí. No vayas a romper la bolsa. Ay, Eileen. ¡Corre! Vaya. Ay, trae los calzones. ¿Ves que quedó? Esa ropa interior. Sí, vaya, no, es rebelde. Ah, este es el que viene en el, ¿cómo se llama? Mira, estos están chivos, la verdad, este todo. Este es XL, mira. No, ese sí. No le queda a él. Bien. El XL, ah, bien, pues usas igual que yo. Uh-huh. Porque que yo ando es XL. Sí, está bien chivo. Y ya va. Hasta arriba, mira. Uh-huh. Sí, yo lo de esos compro aquí también porque son bien cómodos. Baratos. A bueno. 1.99. Así se cada uno. Ay, Carlos, así todo. La ajá. Por un centavo. Pero como vamos pronto, pero ayer a 2, hoy a 1.99. Y mañana 1.98. Poco a cuando valga a 1 centavo. Vamos a ir bajando un centavo diario. No puedo abrir esto. No, este niño va, vamos a tener que despedirlo. Ay, usted le tocó la ropa en cama. Esa la vamos a tirar para donde está la sala. Va. Pero te vas a tener que quitar los zapatos. Ajá, va a quedar con calcetines. Ándate aquí. Pero me apretan. Ah, usted que le vale. Solo, mira, hoy viene una chula de camisas, solo bonito. No, esa gente no, por lo menos me ha gastado 50 pesos de hoy. Para ahora, ¿sí? Tal vez. Va a comprar más mejor. Tal vez veo algo que más. Para mí me compra. Voy. Hombre, no me apestan los pies, son mentiras. Así quiere, así mire, después. Aquí. Ah, ahí no, me... pero a ver si estará así, sea la bolsa. No, así tiene, así. Allá, ¿sí? En la calle esquina, así. Pantuflas. Pantuflas para Navidad. ¿Por aquí? A la parte del maniquí, cabal, por ahí. Yes. Aquí hay otras sandalias, mira. Qué bonitas están esas. Ahí está. La lástima que están chiquitas. Uh-huh. ¿En un solo bordo? Sí, correcto. Sara, y si la ponemos a la orilla, mejor esa ropa de cama para que la gente la vea las cortinas. Si quieres, yo llamas para allá el zapato. Aquí, no. Ahora trae esa. De abajo ya hay ropa. Solo de jersey, la muy cortina. Va, esa ya la vamos a pasar aquí, ¿no? Va. ¿Qué chivo está? Botines, están chivos. ¡Solo barato! Quiero ver esa calzoneta azul, Joran. Después me compra, mi amor.
No, hijo, ¿cuál era ahí? Aquella azul, ve. Solo de afuera, solo de afuera. Está chiquita quizás, no, hombre. Que a mí me gustan para dormir. Miren, gente. Traen las tangas. Vaya. Ahí son los pantalones, ¿entiendes? Sí, son los pantalones. Vamos a tirar el pantalón, fíjate. Me tenía el pantalón aquel día. Tira que coge el pantalón, vamos a tirarlo por aquí. ¡Ah, madre! ¡Pero dos carreras! Es que como la Jenny ha sido mercadera. Esas viejas mercaderas. Ya le voy a la mera, ya le voy a su vieja. Entonces se puede dicho. ¿Qué va a querer, doña? Escoja. Déjame, dígale, cálmese, dígale que estoy viendo. Escoja, señora, escoja. Al otro nariz. Escoja, le estoy diciendo la nariz. Camisa bonita le traigo ahora. Mira, vea qué chula. Solo véala sin compromiso, mi amor. Ya ven, ya me. Ya, camisa ya. Le traigo chulada de blusa. Ya encontré unos clientes ya por bienvenido. Como que por mí. Para otra no hay grande. Uy, se me cayó fuera. ¿Me quieres pasar esa ropa ahí? ¿A qué? Ya rompí la bolsa, pero no está perdido. Ah, ¿verdad? Yo no pude descontrarla. Pase adelante, puede verlo sin compromiso, mire. A $2 y a $1.50 y a $2. Estamos descargando la mejor, ¿ves? Miren qué bonita la camisa. ¿Ah? No, la vamos a chulada de camisa, miren. Chulada. Solo chulada, señores. Yo le voy a quitar la ventana ahí en mi casa. Yo me voy a poner aquí antes que ella. Va. ¿Cuál otra hay? ¿Esta? No. Espérame, ahorita voy. Va. Vaya, aquí tenemos ya toda la ropa. Aquella no la vamos a sacar porque tampoco vamos a sacar mucha. Aquí tenemos pantalones a $1, dijo la Sara. No, ¿cómo son los pantalones? A 5 pesos. Pero miren calidad, vean. Calidad. Es de verdad para mí, no hay aquí. Para hombres no hay, solo para mujeres. Parece tal vez. Pues sí, pero aquí tenemos y vamos a hacer una dinámica. Fíjense que ya vino un cliente, uno nada más ha comprado, ¿verdad? Sí. La cantidad a mí se me olvidó por estar sacando ropa. Vamos a poner una dinámica que es los primeros 5 personas que vengan a comprar, digamos. Se llevan 2 camisas. ¿Le pagas una voz? Le voy a regalar una yo que escoja una. Esa es la dinámica. Y yo se la voy a pagar a la Jenny. Por ejemplo, un viene una va y compra, yo le voy a decir, vaya, ahora tiene derecho de escoger una, pero una camisa de aquí va. ¡Qué chido! ¡Bárbaro, ahora! Eso vamos a hacer, pero los primeros 5 clientes ya se nos fue uno, la canteamos. Se me olvidó. Sí, porque era decirle que comprara una prenda más. Ajá. Así que ya tenemos aquí. Buena, ¿qué buscaba? Solo hay zapatillos también, corazón, puede ver. Hay pantalones, ah no, pero es que para hombres a ver si hay, ¿verdad? Solo para mujeres. No, para mujeres también. Hay pantalón de hombre. Mira. Yo estuve buscando, ¿eh? Pantaloncito a 5 pesos, mire. De mujer. Ah, este es de niño, ¿va? Mujer, niña. Ese es de hombre. Este le queda, mire. Ah, no, es de mujer, ¿va? O de hombre. Quiero ver la de hombre, no le ve. Gente, esa dinámica vamos a hacer. Vamos a los primeros 5 clientes les vamos, los vamos a premiar. Miren, miren a lo que ha venido este hombre a venderle toda esta ropa a la suegra vergona, ¿ves? A dormir se ha venido usted aquí, pues. Mejor se hubiera quedado en la cama, en la casa. Vaya la ropa. Como no hay clientes, dice ahora. Vaya la ropa. No, broma, gente, pero sí tengo sueño. Vaya, zapato americano, bueno, barato, bueno, bonito y barato. No, alguien que quiere comprar. No, gente, estamos activos ahorita.
no, ningún cliente se ha querido ganar ese premio, que es el gran premio que yo le estoy dando. No, es que no le puedo decir, porque entonces si les digo todo van a querer venir, ¿sí me entiendes? Esa es la idea, que ustedes lo llamen, ustedes lo digan para que se entusiasmen. Hay un premio para los clientes, para los premios, premio. Vaya, el calzón americano, ¿no? Barato, barato. Nuevo, nuevo. Está bonita, mira, chiquito. Deja. Ay, ya me cansé. Lona, ¿qué? ¿Qué talla? No, pero... No, veo. Venga a buscar usted, mira. Muy grande. Antes pasa él, antes le compraba él a usted un señor antes. Más para trabajar quiere él y ya va a venir por ahí. Ah, porque pasa el mejor viento. Ajá. Sí, él... Antes le compraba él a usted, ¿no? De bicicleta. Ah, ya sé que es el cable, que es el que se cayó por fuera, pues. Vaya gente, ya vendí la primera. Bueno, esta es la segunda clienta que vino a comprar aquí. Mira este pantaloncito para la niña. No le gusta, le y tiene un premio ella. ¿Quién? Por, ¿ah? Por ser la primera en comprar, le vamos a regalar otra prenda. Escoja, escoja cualquier camisa. Para que vean, porque soy buen vendedor. ¿Cuánto sale aquí? Cinco. ¿Cinco pesos? Le vamos a regalar una camisa, la que ella quiera, o la compra de... Uy, a mí me está tapando esto. Sí. Mal lo hice, leña. Escoja ahí. Ahí le cobra ella, por favor, yo le envío a ella. Bye. Vaya, aquí el señor quiere pantalones, le vamos a buscar pantalones. Mire, calzones americanos, no aprietan ni nada. Yo no les he usado, pero así dicen las mujeres. Hola. Mire, ¿qué tal lleva usted? ¿Usted es XL? Ese es de hombre, mire, buen pantalón americano. Collares para el perrito, ¿ah? Cadenas, muy gacho. Veneno para la gotera. ¿Qué quiere, va? La pagotera. Barato, barato, pantalón. 5 pesos, ve. Collares para el perrito, cadenas. Mire esto. No, hombre, es de mujer, vos sabes diferenciar. No, hombre. Solo barato, mire, camisita bonita, mire, ve, de $1 y de $1.50. ¿Para mujer? Para hombre. Ese beige, mira, hay dos beige, que uno es este azul, creo que es 32. Hay uno azul. Espérese, lo voy a buscar yo, que usted todo revolvido. Tenga. Ya me regañaron. Mi esposa también me va a ayudarnos a vender, dice. Vaya, que le vaya bien. Ahí va la primera clienta. Ya le dimos su respectivo regalo. ¿Eligió la camisa ella? Va. Enséñeselo a él. 14TL, dice, pero a ver. Muy grande, va. Uh-huh. 32 dijo. Ahí anda vendiendo. Hey, sí, sí, queremos fruta. Mi esposa vendió un rimero de pantalones. ¿Cuánto vendió, mi amor? Buscan de hombre, ¿verdad? Pero no salen, gente. Igual como a veces yo busco chores para hombre y no hay, solo de mujer. Entonces yo siento que ropa de hombre es más difícil de encontrar. ¿Por qué será? Porque los hombres casi no gastan en ropa. Me imagino yo que podría ser, ¿verdad? Los hombres se ponen hasta rotos. Entonces las mujeres son muy impulsivas a comprar ropa y ropa de mujer. Entonces... ¡Ay, ya se me va a caer el teléfono! ¿Ese es de? Me gusta, pero no me gusta esto. No, porque aquí miren, hay chulada de pantalones, pero para mujer. Para mujer sí les tenemos. Pantalones, esos son de hombres, los que he dejado ahí, ¿no? Sí, va. No los confundan. Sí, cabal, cabal. Porque como todos están revueltos y las personas no mucho les gusta estar ahí. Eso es de hombre, va. Curioseando. Unicef.
Ya puesto bien bonito, dice. Ahí está. Yo intenté vender aquellos zapatos, miren, pero no tengo mucha labia quizás, pero yo sí le dije, son buenos para trabajar esos zapatos. ¿5 pesos? No, no lleva los 5. Pero ya vendió horas la primera. Tal vez anda por el... Mira si tenés 5 horas. Alcánceme la carne, el bolsito a mí. Yo porque no ando vaya. Sencillo. Le vamos a dar un premio. Ahí le alcanza, muchachos. No, no le alcanza. Pase adelante, don. Dígale. Dele. Dígale ahora. Ahora que se andan con 5 del encuentro y después lo arreglamos usted y yo. Mándate tampoco. Mando uno, pero de un 5 y un 0. Pues mejor déjelo, muchachos. Vámonos a comer. Sí, sí, sí. Vaya, pasarlo para prestar uno. Tenerlo ahí y saber que son 5. Vaya, puede agarrar una blusa si quiere. Una blusa, vaya. Premio. Regalada. La que le guste. Vaya. Compras de $5 para arriba y premio. Oiga, ¿cuánto lleva usted? Lleva uno. Compras de $5 para arriba y premio. 4. Una blusa más para $5 y le vamos a dar otra camisa extra. Lleva $4, todo le pasa, que lleva $5 y se le da una camisa extra. 4 camisas. Es la dinámica que tiene que de $5 para arriba, un premio. Un premio nada más. Ella quería chores. Yo la ando buscando, ya le encontré uno ahí. Ah, y el otro, el rosado, ¿usted vio? Es que este creo que sí me queda, pero el short que anda es de lona. Me lo voy a medir ahí en un volado de esos que tiene la Jenny después. Miren, el short que le encontré a la Eli, no lo había visto. Y este short está bien bonito, no tiene de esto, ¿verdad? De este color. No, lo anaranjado, que es un casi igual. Está, ajá. Miren, nuevo, ¿ves? Tiene su viñeta, nunca ha sido usado ni sudado por otra persona. Pero aquí estaba bien escondido, estaba. Ah. Agarre, agarre. Miren. Que estaba yo buscando camisas también porque... ¿Qué pasa? Compras de $5 para arriba y lleva premio. Ahora yo voy a querer un premio. ¿Ah? Voy a querer un premio también. No, pero si te he hecho $2 vale, ¿o cuánto vale? Pero allá llevo camisas, calzones. A los trabajadores de aquí no les aplica ese descuento. O sea, ese. Vaya, aquí está. Para los que lleva trabajan cinco. Aquí. Vaya, ahora él lleva 5, va a escoger una más. Vaya, vaya, escoja. Una, que esa lleva atrás. Escoja, señor, escoja. De $5 en adelante. Pero ver esta celestita. Eso sí me gusta, que hayan bastantes. Téngame el teléfono. Quiero ver esta que me gusta el color, pero no va. Te lo voy a decir, te mata. Escoja, gente. Gente, yo por un momento pensé que no íbamos a lograr los cinco clientes que lleven, pero ahora veo más, creo yo, porque ya le entregamos a 2 clientes, le entregamos ya el premio. Va, ahí está. $5 cachada. Qué bonito de los que quedan. Ah, pero mire. Sí, déjelo a la Jenny. Eso los apartamos, gente. Aquí somos legales. Así que vamos a seguir vendiendo. Aquí paga la seño. Aquí está, ve. 5 pesos. Gracias. Ahí va otra cliente allí satisfecha con su premio. Ya se lo dio Eli. Que vi que como que cayó algo allí. Dije yo, se cayó. ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba? Pregunte. Pregunte, pregunte. Gente, aquí seguimos vendiendo. Miren que nosotros pensábamos que no íbamos a vender porque se miraba bien solo, pero ya vendimos allí varios. Miren, ahí sigue vendiendo la gente. Ahora está mi esposita. Se nos hizo bastante gente en un ratito.
¿Está bien? Ahí está, ¿ves? Bueno, gente, miren que estábamos preocupados porque no habíamos vendido, Bachelet. Nada, Chele, por Dios bendito. Llegaron como las 8 y una camisa de $1. No, una jean habíamos vendido, ¿verdad? De $2. Después una camisa de $1, ahí los entretuvimos y todos solo viéndolo las caras, gente. Yo aprendí. Pero gracias a Dios, de repente vino una buena tanda de gente y vendimos, gracias a Dios. Sí, todos la Ellen. La Ellen aquí tenía el pito. Pero vendimos, gracias a Dios vendimos. Yo ya vendí quedas como unos 40 pesos. Mire. Ya vendimos, gracias de a Dios. De dólar en dólar. Gracias a Dios vendimos. Hemos vendido bastante, gente. Se fueron unos zapatos que estaban ahí bien bonitos, los moraditos. Se fueron otros también que estaban grandes ahí. Pero miren, no habíamos vendido, pero sí habíamos comido con ganas. Comiendo. Habíamos comido pupusa, habíamos comido fruta. ¿Qué más habíamos ido otra vez? ¿Qué hemos tomado? Unos churros y agua, los platanitos también. Pero sí o no, ¿vendí o no vendí? Sí, vendí. Hoy se puso las pilas. Hoy sí me puse las pilas. Me ayudó bastante. Sí, también la Ellen me ayudó bastante. Sí. Todos estamos comiendo. Miren aquella chera también. Nos cansamos. Ya van a ser como las 11, gente. No, las 10 y 20 son. Las 10 y 20 son. Un trabajo así, ¿ves? La ropa. Pero sí, vendimos, gente. Logramos la misión y le dimos, premiamos a 6 clientes, pero premiamos. Gracias, bicho, también. Gracias por venirme a ayudar. Ojalá todos los domingos vengan a ayudar. Pero ya si quieren ir, no lo quieren ayudar a embolsar. Ah, no, no, lo vamos a dejar ir. No se puede ir hasta que yo me vaya. Es requisito. Premiamos a seis, dijimos que íbamos a premiar nada más a 5, pero le dimos a otra persona. Le dimos una camisa cada uno de $1. Pues para que se fueran, va, ahí contenta. Ah, no, no sé cómo me la va a dar la Jenny, yo se la puedo pagar a Jenny. $1. Para que, pues sí, la gente iba contenta. Yo dije, los primeros 5 clientes le vamos a dar premio, y cabal. Así fue. Bueno, señores, así que nosotros aquí hemos concluido nuestro trabajito. Le venimos a ayudar a la Jenny. Gracias, viejo. Le aquí agradezco estuvimos. Mucho porque, sinceramente, hoy la niña Lidia no pudo venirlos a ayudar. Y ustedes me cayeron al pelo, como dicen, porque vieron, hubo un momento que se hizo un revuelo de gente. Y vendimos, gracias a Dios. Así que gracias, gente. Gracias también ahí, ¿verdad? Por apoyar a estos cipotes. Venimos a las 6 y nos vamos a las 10 y media. A las 10 y media. Se acabó el día de trabajo. No, porque pero sí me ayudaron. Porque tenemos que ir a hacer otras cositas, gente. Ustedes saben que yo soy todo un hombre empresario, trabajador. Entonces tenemos. Y tengo que ir a la oficina también. Que es lo más importante. Así que la Eli también lleva ahí unas cositas que le gustaron. ¿Ah? ¿Están a ganas? Hace como una hora andan ganas de ir a la oficina. Sí, Dios mío. Pero bien, aquí está la ropita. Ahorita ya quedó más calmado porque las personas vienen en la mañana, vaya. El rebuto es de las 8:30 delante. Ajá, cabal, sí. Ya pasó la hora buena. Ya pasó la hora buena. Y les ayudamos, ahí está ya. Qué bueno que no. Yo estaba preocupado porque yo decía, puchica, mano, salación le trajimos a la Jenny. Decía yo. Quizás nosotros somos los salados, decía yo, pero no, gente, así que. ¿Para qué? Sí, vendimos. Así que ahí van a disculpar que no les vamos a ayudar aquí a la Jenny. Ya me ayudaron bastante, ya me aliviané, gracias a Dios, porque ya vendimos. Como 180, vamos a esperar a vender los 200 para. Vaya, eso es bello. Así que, señores, si les gustó el video, denle like. Pasen por el canal de la Jenny, aquí va a estar en la descripción por si no están suscritos. También al canal ahí de mi esposa y al canal. Ah, no, ella no tiene. Bien, sí tiene, pero. Que pasen por el canal de... Así que, señores, nos vemos en tu próximo video. Chao.